Es un placer estar hoy con ustedes moderando esta mesa redonda en este sexto Congreso Iberoamericano de la Historia de la Educación Matemática. Mi nombre es Tamara Díaz y aunque soy profesora del Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Austral de Chile, soy cubana de cuerpo, corazón y alma y estoy muy feliz de estar hoy acompañada de algunos de nuestros colegas cubanos más valiosos para conversar y debatir sobre las experiencias cubanas, sobre las investigaciones en historia de la educación matemática. Comenzaremos nuestra mesa con la presentación del doctor Carlos Sánchez Fernández, que se titula Evolución de la enseñanza del análisis matemático en la Universidad de La Habana. El profesor Carlos Sánchez Fernández es licenciado en matemática por la Universidad de La Habana y doctor en ciencias matemáticas por la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov. En el año 1976. Tiene una larga experiencia con más de 55 años como docente y ha sido conferencista en muchas universidades del mundo y distintos países latinoamericanos y del resto del mundo. Tiene más de 70 publicaciones y entre estas 7 son textos sobre el uso didáctico de la historia en la enseñanza de la matemática y 8 son libros sobre temas de Historia de la Matemática. Presidió durante 8 años la Comisión Nacional encargada del perfeccionamiento de los planes y programas de matemática y por su labor educativa ha recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales, entre ellos el Consejo de Estado de la República de Cuba, el del Sindicato Nacional de la Educación y de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación. Además, fue coordinador general del programa de televisión nacional Números y Figuras en la Historia. Y sin más, pues los dejo con el doctor Carlos Sánchez Fernández. Adelante, profesor. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Vamos a hacer una presentación. Ante todo, agradecer a los organizadores que me hayan dado esta oportunidad de compartir un poco de la historia de aquí en la Universidad de La Habana, concretamente de la educación matemática, lo que hemos hecho y particularmente porque tenemos poco tiempo, bueno, pues nos hemos concretado a un esbozo de la evolución de la enseñanza del análisis matemático, aunque hablaremos algunas cosas de carácter general. Espero que estén viendo la presentación. Yo, por favor, les pido que enseguida me lo comunique para poder, porque tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo, tenemos solamente 22, 23 minutos. Y bueno, nosotros hemos dividido esta presentación, esta corta presentación, en dos partes. La primera parte va a ser de 1910 aproximadamente hasta 1960 y la segunda parte de 1960. Revolucionario, posterior triunfo de la Revolución Cubana. Lo primero que quería, es una cuestión de carácter más general, recordar de que nuestra Universidad de La Habana fue creada en 1728, fue una de las primeras universidades de la América nuestra. Y como real y pontificia Universidad de San Cristóbal de La Habana, pero tenía una cátedra de matemática desde sus comienzos, pero no fue hasta mediados de siglo XIX que comenzó realmente la cátedra a dar los cursos de matemática y concretamente de análisis matemático, más bien de cálculo muy elemental, vinculado todo con cosas muy elementales de trigonometría, de álgebra, incluida dentro de la,
de la misma disciplina, se crea la Facultad de Ciencias en el año 1863. Ahí, bueno, había una cátedra de matemática y viene la Guerra de los 10 años, nuestra Guerra de Independencia, que comienza en 1868 y, bueno, 10 años hasta el 78. Y una de las concesiones cuando se hizo el pacto, para el término de la guerra, pues fue una de las concesiones que hace España, es que se abra un doctorado. Quiero decir que esto fue algo completamente extraño para la época, porque la única universidad que daba doctorado en España era, o sea, que estaba autorizada a legalizar un doctorado, era la Universidad Central, la hoy llamada Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, esto fue una concesión grande para que se comenzara un doctorado. Por supuesto, eran muy pocos los aspirantes a este doctorado. Los profesores eran profesores que se contrataban, o sea, no había un catedrático, se puede decir concretamente, de análisis o de cálculo, sino que había en la cátedra A. La cátedra A atendía álgebra y atendía también el análisis. Y es con el Plan Varona realmente que esto va a tomar un poquito más de seriedad, vamos a decir, de institucionalización. El Plan Varona, que se hace por una orden militar, porque en ese momento estábamos ocupados por las tropas norteamericanas que entraron en finales del siglo, cuando ya la guerra estaba culminando con la victoria de los mambises cubanos. Pero bueno, intervinieron los norteamericanos y estadounidenses, y esta orden militar, pues se le llama Plan Varona, precisamente porque fue José Enrique Varona el que lleva hoy el nombre de nuestra Universidad Central aquí en La Habana de Ciencias Pedagógicas, lleva su nombre. Aquí precisamente comienza, con este Plan Varona, comienza la pedagogía. Tengo entendido que Chile, el único país de América nuestra que tenía una carrera también en pedagogía, estoy hablando de nivel superior. Pero bueno, la matemática estaba en la parte de ciencia, como ustedes ven ahí en la diapositiva. El centro tenía dos cátedras propiamente de matemática: la cátedra de álgebra y análisis y la cátedra B de geometría. La cátedra C, que era la cátedra de astronomía, estaba muy cercana, ¿no? Era astronomía y mecánica racional, muy cercana a las cátedras de matemática, por eso la subrayo. Ahí se ven en color gris más fuerte. Ustedes observan, estas son las cátedras principales. Yo voy a hablar concretamente, no voy a hablar de geometría, me voy a circunscribir a la cátedra A, que es la cátedra de álgebra superior y análisis matemático. Aquí tienen, en esta diapositiva, se ven los tres catedráticos propietarios que fueron en periodos sucesivos de esta cátedra hasta 1960. Acuérdense que estamos en la primera parte, que llega precisamente hasta 1960. El primer catedrático, no me voy a detener, fue el ingeniero José Ramón Villalón. El ingeniero José Ramón Villalón estuvo desde 1901, que comenzaron las actividades en la universidad, en la cátedra A, hasta 1913. Realmente ya desde 1910 había sido sustituido por el asistente Pablo Miquel, del que hablaremos un poco más, porque realmente José Ramón Villalón fue un ingeniero que se graduó en los Estados Unidos, en Pensilvania, que fue un
colocado ahí, designado por el mando militar estadounidense para que comenzara con las clases de álgebra superior y análisis matemático, pero no era realmente la persona más preparada. Una persona que tenía sus méritos, peleó junto con Maceo en las guerras de independencia, en los últimos 2 años, digamos, se incorporó y tenía sus méritos, que también se lo había ganado como ingeniero civil, que también trabajaba en cuestiones de ingeniería eléctrica, y después fue ministro, precisamente en 1913, ya ministro de Obras Públicas, no podía seguir con la cátedra, y ahí es cuando comienza Pablo Miquel. Vamos a hablar un poquito más de Pablo Miquel y terminamos esta parte con Mario González. Entonces, Pablo, el gran maestro del siglo XX, como decimos nosotros, fue don Pablo Miquel y Merino. Él, como ustedes observan en la diapositiva, él era de padre catalán y madre cubana. Él fue el primero que termina el doctorado en matemática por el Plan Varona. O sea, por el Plan Varona, él es el primero. Realmente es el segundo, pero yo siempre digo que es el primero porque el que terminó, cronológicamente hablando, el primero, pues no continuó como profesor de matemáticas, ni vinculado a ninguna actividad de carácter puramente matemático. Pero sí, el don Pablo Miquel, pues sí, realizó una labor muy consagrada para elevar el nivel de la enseñanza en general y de la matemática, y particularmente en el análisis matemático. Una de las obras principales de Pablo Miquel, por supuesto, son sus textos. El texto de elementos de álgebra superior, donde habían cuestiones de límite, continuidad, derivada, series numéricas, series de potencia, además de las cuestiones de álgebra, de ecuaciones algebraicas y otros temas algebraicos. Este libro, que fue el libro de texto desde el año 1914, él comenzó en la cátedra en 1900, bueno, él comenzó en el 10, pero en el 13 ya oficialmente adquirió la cátedra en oposiciones. Tuvo oposición, pero él la ganó en concurso. No fue como el caso de Villalón, que fue designado y ya, punto. Este no, él fue a un concurso de oposición y ganó ampliamente, según dicen sus historiadores, los que lo conocen, biógrafos. Y con 26 años tenía solamente, hizo este libro, y este libro tuvo 4 ediciones, una segunda en el 29, una tercera en el 39, como ven aquí en la diapositiva, y la cuarta edición de en vida en el 43, aunque se hicieron posteriormente otras ediciones, pero ya no corregidas y aumentadas, sino más bien reediciones de lo que ya se había hecho en el 43. Pero también antes del 43, en el 41 y el 42, aparecieron sus 2 tomos de cálculo diferencial y cálculo integral, con un rigor tremendo. Estamos hablando de los primeros libros que se publican en Cuba de análisis, que todos se deben a don Pablo Miquel y Merino, por eso lo decimos que es nuestro gran maestro del siglo XX. Ahora, una de las grandes obras que se deben a él es precisamente la creación de la Sociedad Cubana de Ciencias Físicas y Matemáticas, que se realizó en el año 42. Ya él estaba enfermo, era una persona realmente con una salud débil y estaba muy enfermo ya en el 42, pero no obstante fue electo, porque realmente se lo merecía, con creces, como presidente, primer presidente de la Sociedad Cubana de Ciencia Físico-Matemática. Por muchos años él estuvo luchando porque se creara, por una razón o por otra, no se creó hasta entonces, y no pudo estar mucho tiempo, ¿no? Ya hablamos de que él murió
Dos años después, y ahí, repito, estaba enfermo. Es más, él no pudo participar en la primera asamblea donde es elegido, pero posteriormente, ahí lo ven en la foto, cuando se hizo ya la constitución de toda la dirección. Yo les he subrayado ahí rápido, les digo, las personalidades más importantes, muy rápido. Bueno, a él está ahí, como lo ven, a la extrema izquierda. Está Manuel Gran, el vicepresidente, a la extrema derecha, sentado. Y en el círculo sobreparado está Mario González, que fue electo secretario, que va a ser el sustituto de Pablo Miquel, que vamos a hablar enseguida, vamos a hablar de él. No quería dejar de mencionar que, como vocal, la doctora Dulce María Escalona, muy consagrada, en una maestra normal, pero con un carácter y una nobleza de carácter y con un brío de trabajo que no solamente en esta época, sino en época de la revolución, porque ella llegó al periodo de revolución y trabajó en el Ministerio de Educación duramente, consagrada a elevar el nivel de la enseñanza no universitaria, sino la enseñanza general de matemáticas. Y se le debe a ella, y por eso yo no quería dejar de mencionarla, aunque no está ligada directamente con la Universidad de La Habana, con la parte del análisis matemático. Nuestro primer investigador en análisis con publicaciones, con carácter internacional, estas publicaciones, fue Mario Octavio González Rodríguez. Él es natural de Matanzas, no de La Habana, sino, bueno, la provincia siguiente. Ahora tenemos también otras provincias como Mayabeque y Artemisa, pero bueno, digamos que él por mucho tiempo fue la provincia siguiente a La Habana. Ahí están las famosas playas de Varadero, que yo los invito a ustedes a que alguna vez pasen por ahí, si no han pasado. Y él fue profesor titular de la Universidad de La Habana desde el 46 hasta el 60, que él pasó a los Estados Unidos. Él realmente fue a Venezuela. Él salió de aquí como representante de Cuba en una reunión de la UNESCO sobre cuestiones de educación matemática, y él decidió pasar a los Estados Unidos en el año 60. Ya, bueno, en el 59 fue el triunfo de nuestra revolución, y bueno, él tenía a su hijo estudiando en los Estados Unidos. Quiero decirle que la razón por la que él planteó que iba es que su único hijo estaba en los Estados Unidos y él no podía dejarlo allí solo, y entonces por eso fue a acompañarlo. Después el hijo vino a Cuba y tuvo responsabilidades y demás, atendiendo cuestiones de economía y en la JUCEPLAN, como se llamaba, la Junta Central de Planificación de la Economía en Cuba. Y él, bueno, él murió allá en el año 99, en la Florida. No en Alabama, no, en la Florida. Él publicó, estando en Cuba, publicó tres libros, se puede decir, más importantes. Él publicó otros libros, pero vinculados con el análisis, que es lo que estamos hablando, una introducción al análisis matemático, que fundamentalmente va a hacer un estudio bastante acucioso, profundo, de los distintos conjuntos numéricos, un libro que yo lo he usado muchas veces, pero que, bueno, no es un libro de texto, nunca fue un libro de texto, ni puede tomarse como libro de texto, sino como un libro de consulta, precisamente sobre los números, el continuo real. Y bueno, hizo un libro muy bueno, ese sí lo usé como texto, cuando yo era estudiante, ¿no? Profesores que me dieron clases de funciones de variable compleja utilizaban el texto. Entonces estoy hablando de los años 60, ya en tiempos de revolución se usaba todavía
este libro, realmente un libro de elemental, de funciones de variable compleja, pero muy bien escrito, con mucho rigor, y que obtuvo una reedición muy corregido y aumentado en los Estados Unidos, que se publicó en el año 92, como Classical Complex Analysis, o sea, como análisis complejo clásico, que es lo que era, análisis complejo clásico, pero muy bien escrito, realmente, muy bien escrito. En el 60 también apareció la novena edición de un libro que yo también utilicé en mis estudios secundarios, de complementos de geometría y nociones de cálculo diferencial e integral, que fue reimpreso por Minerva Books en el año 65, en los Estados Unidos, Nueva York concretamente. Bueno, esto es la primera parte, muy resumido, por supuesto. Y ahora, con el poco tiempo que me queda, bueno, pues la segunda parte será más resumida todavía. De 1960 a 1962 al 2010. Bueno, la reorganización de la educación, bueno, tiene que hacerse una gran reorganización. El claustro prácticamente todos menos uno, la parte de matemática o vinculado con la matemática, quedó solamente el doctor Roberto Peña López, ya fallecido en el año 88. Él era profesor auxiliar de astronomía en el antiguo claustro. Y bueno, él es designado, como es el único que queda con cierto nivel, designado enseguida decano de la facultad, tuvo allí un curso y pasó enseguida también, pasó como jefe de departamento de matemática aplicada. Él realmente no era la persona idónea para los trabajos administrativos, él era una persona muy amable y una persona de un carácter muy abierto. Yo lo tuve como profesor en primer año de cuestiones de álgebra, no de análisis y demás. Bueno, estamos hablando de análisis, ustedes me disculpan, esto es un poquito más general, me cuesta trabajo, pero bueno, tengo que hacerlo porque ahí tengo poco tiempo. Hay otros compañeros que necesitan hablar. Contratación de profesores. Yo tuve que contratar profesores de los institutos de segunda enseñanza para trabajar en la, por supuesto, por concurso, no cualquiera, sino se abrieron concursos y entraron muchos buenos profesores que existían en la enseñanza secundaria, en los distintos institutos, en La Habana y fuera de La Habana, Piedras del Río, Matanzas, etc. Y bueno, también el movimiento de alumnos ayudantes. Yo particularmente tengo esa experiencia de haber participado como alumno ayudante. Yo cuando estaba en segundo año de la carrera, pues yo daba clases prácticas de geometría en aquel entonces, en primer año. En 1963 se crea la Universidad Central. No existía, más que la Universidad de La Habana, existía la Universidad Católica, pero realmente la Universidad Católica era poco, se daba un poco de estadística, pero poco matemática y menos de análisis. Se crea la Universidad Central, como les dije, en el 63, en el 64 se crean los institutos pedagógicos superiores, aunque existía una carrera de pedagogía, no existían institutos pedagógicos para nivel superior, se crearon en el 64, y en el 69 la Universidad de Oriente. No teníamos doctores, los primeros doctores en análisis matemático cubanos, ¿no? Llegaron en 1976, en análisis matemático. Antes había llegado uno de Alemania en álgebra. Pero bueno, estamos hablando, repito, de análisis matemático, porque no se puede hablar de todo. Los primeros dos doctores llegaron formados en la Universidad Lomonosov de Moscú. Imagino que todos sepan que es la universidad central y más importante todavía de Rusia. Y bueno, entonces la Unión Soviética. En el 79 se formó el primer doctor aquí en Cuba, se defendió en Cuba con un orientador soviético, pero también con influencias de profesores franceses que nos visitaban. Y en el 83 y 84 llegaron dos nuevos doctores que se defendieron, o sea, dos nuevos doctores ahora en Cuba, pero con orientador cubano. O sea, que ven aquí una evolución. Primero llegan de afuera,
Después se forman aquí con orientadores de afuera, foráneos, y ya en el 83-84, o sea, en la década del 80, ya son doctores formados por los mismos doctores cubanos. Primero, concretamente, bueno, estos dos primeros fueron mis alumnos. Bueno, el Ministerio de Educación Superior, pues el Ministerio de Educación existía desde los comienzos de la Revolución y desde antes había un Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación Superior se crea, se observa la necesidad de crear un Ministerio de Educación Superior porque estaba creciendo exponencialmente la educación superior en nuestro país. Todo era gratis, como se sabe. En Cuba sigue siéndolo, la enseñanza es universal, completa, todo gratuito. Y bueno, pues eran muchos los estudiantes, muchas las carreras, muchos nuevos necesidades que atender con un ministerio que se crea en el 76 y empiezan los planes de estudios nacionales con centro rector precisamente aquí en la Universidad de La Habana. Aquí rápidamente los cuatro primero, bueno, se le fue poniendo y le siguen poniendo, se le siguen poniendo letras, plan A, plan B, plan C, plan D. El primero teníamos libros de textos estadounidenses y rusos, se conjugaban estos. En el B ya empiezan, en el año 82 empieza a usarse los libros de texto cubano, en análisis estamos hablando, y en el 90-91 se perfeccionan los metodologías, la metodología, los medios. Posteriormente se va a hablar de los medios, aunque desde Villa Clara, pero bueno, tiene que ver también con La Habana. Y el plan D, que es el que nosotros consideramos que es donde se hace un salto cualitativo importante, donde se comienza a usar el texto de introducción al análisis matemático, que yo tengo aquí, no sé si lo pueden ver. El texto que se está usando, y esto para nosotros es un salto cualitativo después de toda una serie de análisis que se hicieron. Aquí se llegó a la renovación de los textos completos de la disciplina y particularmente de este texto que se abre con una formación historicista, vamos a decir, con un punto de vista y un enfoque histórico en este libro que trabajamos la profesora principal de la disciplina, que es la profesora Concepción Valdés, y bueno, y el que les habla. Terminamos hablando de las características generales, porque bueno, hemos hablado de análisis matemático, y fundamentalmente esto es de análisis matemático, pero se puede extender prácticamente, son condiciones, características que nosotros pusimos muy generales, que están en el análisis matemático, la enseñanza del análisis matemático, pero la pueden ver el comienzo de una investigación sistemática. No existía antes una investigación, antes de la revolución, no existía una investigación sistemática por el perfeccionamiento y la autonomía, es decir, por la autonomía. Se trabajaba mucho con los textos ya escritos, salvo bueno, lo que hizo don Pablo Miquel, por supuesto, y Mario Gran. En la parte de física, en matemática, don Pablo Miquel, la extensión de estos planes de estudio a todo el país, y las investigaciones a toda la nación. Antes estaba fundamentalmente, se trabajaba en la investigación matemática y en la investigación de la educación matemática en La Habana, pero bueno, poco a poco fue extendiéndose a toda la nación. Y un aspecto muy importante es la diversificación de los temas de investigación, sobre todo dirigido a las aplicaciones del análisis. Esto realmente tengo que decir, aunque no está en la diapositiva, que se debe al comandante Ernesto Che Guevara, que como ministro de Industria, pues trató del primer momento, el poco tiempo que estuvo de ministro, pues de crear una serie de organizaciones y de departamentos para que atendieran la utilización de la ciencia y particularmente
del análisis matemático, cosa que en la industria, cosa que antes, era prácticamente nula. Prácticamente nula, salvo algunas cosas de estadística y también su enseñanza. Bueno, me disculpan, no sé, creo que más o menos he ocupado los 20 minutos que me dieron. Por supuesto, tenemos muchas más cosas que hablar o que quisiéramos compartir con ustedes, pero los demás compañeros también, no solamente yo. Y les agradezco muchísimo, no solo la oportunidad de compartir estas ideas nuestras que hemos ido organizando varios años de investigación, y nada, gracias por la atención. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, fue un placer tenerlo aquí con nosotros. Ya, profesor. Bueno, les quería comentar que los comentarios y las preguntas que le tengan al profesor los vamos a debatir sobre ellos al final de la presentación, de todas las presentaciones. Así que yo les pido, por favor, que guarden sus preguntas y al final, pues, entonces discutiremos sobre ellas cuando todas las presentaciones de los profesores hayan terminado. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora... nuestra próxima invitada es la doctora Aida María Torres Alfonso, de la Universidad Central de Las Villas. Ella nos invita a la reflexión con su presentación, Experiencias didácticas para desarrollar la comprensión matemática en los estudiantes universitarios con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Cabe destacar que la doctora Aida María es la metodóloga de la Dirección de Educación y Posgrado y profesora titular del Centro de Estudios de Educación Gaspar Jorge García Gallo de la Universidad Marta Abreu de Las Villas y, bueno, es doctora en Ciencias Pedagógicas y miembro del claustro de doctorado en Ciencias Pedagógicas y miembro de la maestría en Ciencias de la Educación. También gestiona el Observatorio de Tendencias de la Educación Superior y ha impartido docencia de posgrado en varios países de Latinoamérica, además de España. Y siempre acerca de la temática de la integración de las tecnologías de la información en la práctica educativa y la investigación. Es además miembro de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la calidad de la formación doctoral en ciencias sociales y miembro de la Comisión de Educación Continua Virtual de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa. Ha recibido una decena de premios provinciales y nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba por su destacada labor investigativa. Así que sin más, los dejamos con su presentación, que les voy a compartir en un momento. Buenas tardes, un saludo desde Santa Clara, Cuba, para todos los participantes en el 6º Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática. Nuestra charla tendrá tres momentos importantes. El primero, nos acercaremos a una evolución histórica de la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación superior cubana, un breve acercamiento a esta evolución. A continuación, daremos los principales fundamentos pedagógicos que para el desarrollo de la comprensión matemática con el uso de las tecnologías se ha ido implementando en nuestro país. Y por último, cerraremos socializando algunas de las experiencias didácticas que desde nuestra universidad se han aplicado en el decursar del tiempo con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para la Universidad Cubana, la formación de un profesional activo, reflexivo y creativo es una aspiración social, como parte del modelo pedagógico cubano. Nuestro Ministerio de Educación Superior, con sus siglas MES, define a la universidad como humanista, moderna y universalizada, científica, tecnológica e innovadora, y por supuesto, muy integrada a la sociedad. Por tanto,
La formación profesional integral de nuestros jóvenes, de nuestros profesionales, es importante, para la cual la matemática forma un lugar importante en esa formación. Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación superior cubana ha tenido una evolución, al igual que en todos los países del mundo e incluso en América Latina. Un poco un acercamiento a esta evolución la presentamos a continuación. Ya en 1979, el Ministerio de Educación Superior destaca como una de las modalidades fundamentales para trabajar la educación a distancia en la formación del profesional, dándole oportunidad a trabajadores y a otros sectores de la población en función de poder desarrollar sus aptitudes, sus habilidades y formarse para el desarrollo de la sociedad, como una modalidad importante de acercamiento a las necesidades de la población de formación. Ya en el 1990, con el uso de la integración ya de las TIC en la sociedad, se crea la Red de Salud Cubana Infomed, red que desde ese mismo instante hasta estos días se ha venido desarrollando, y en un primer momento fue un sitio, una página web en la cual había un repositorio de informaciones importantes para todo el desarrollo de la medicina en Cuba, y hoy ya es un lugar de colaboración nacional e internacional, donde se socializa no solo el conocimiento, sino también la información científica y los resultados científicos de Cuba para el mundo y para sus especialistas. Al inicio de este siglo, es decir, ya en el 2000, ahí existe y se desarrolla una revolución en la educación en Cuba. Y esta tercera revolución de la educación en Cuba está muy marcada por la universalización de la enseñanza superior. Esta universalización de la enseñanza superior no es más que llevar las universidades a todos los rincones del país. Todos los municipios se crearon sedes municipales en los cuales muchos de los jóvenes que habían estado desvinculados del estudio y del trabajo fueron formándose, así como otros ciudadanos que tenían aspiraciones de formarse universitariamente y no lo habían hecho, podido hacer hasta el momento por diferentes razones. Y fue un acercamiento de la universidad a todos los rincones del país. Aquí tenemos que decir que también a partir ya en esta década se empieza a fomentar el uso de las tecnologías en todos los sistemas educativos. Por tanto, se empezaron a dotar a todas las instituciones educativas de todos los niveles con computadoras, televisores y otros medios que le permitieran integrando las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se crea el Ministerio de la Informática y de las Comunicaciones como una voluntad política del país para garantizar este y otros procesos de la informatización en el país. Ya a mediados de esta década, en el 2005, buscando la soberanía tecnológica, el país hace hincapié en que desde los centros universitarios se empiecen a producir materiales didácticos digitales en las universidades y en los centros estos municipales, en función de que cada profesor o que los profesores pudieran también crear sus propios materiales. También se fomenta la creación de diferentes plataformas en el país. Dentro de ellas, dentro de una de las que se creó y que tuvo mucha utilidad durante varios años, fue la plataforma CEPAD, que se creó desde la Universidad Central Marta Obrero de las Villas por un grupo de investigación donde estaban estudiantes y profesores de la misma, en la cual se utilizó para fomentar el uso de las tecnologías en la enseñanza presencial y semipresencial que hasta el momento se estaba desarrollando en el país, tanto en el pregrado como en el posgrado. También en esta fecha se promueve, dado esta misma
Esta característica que desde el año 2000 se venía desarrollando, que era la universalización de la educación superior, la creación de un sistema integrado de medios para diferentes disciplinas que se estaban estudiando en los municipios y que quizás los profesores que eran de los centros cabeceras de la universidad no podían llegar hasta ahí continuamente, y era importante ese conocimiento irlo llevando a estos sistemas de medios para que llegara ese conocimiento adquirido por tantos años de esos profesores con más experiencia a todos los centros de educación superior. Por tanto, se fomentó este tipo de medio de enseñanza, que era un sistema de medios en el cual se integraba tecnología, medios impresos, etcétera, para el estudio y la formación de esos profesionales que se estaban formando en los municipios, buscando siempre, como les decía, la soberanía tecnológica. Ya en el 2016, el contexto, no solo en Cuba, sino en el mundo, había cambiado. Por tanto, se trabaja desde el Centro Nacional de Educación a Distancia de un modelo, del modelo de educación a distancia, de adecuarlo al contexto. Y se aprueba por el Ministerio esa adecuación del modelo de educación a distancia, que dentro de muchos de sus fundamentos, uno que hoy vamos a trabajar en esta exposición, quería hacer referencia, era que reconoce que en Cuba hay tres escenarios en los cuales hay que trabajar para la realización de nuestros medios de enseñanza, que es un escenario donde no existe conectividad, hay otros escenarios donde la conectividad está limitada y hay un tercer escenario en el cual la conectividad es total. Y para todos debemos trabajar y para todos debemos crear medios, ya sean medios integrados o contenidos educativos digitales para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya este periodo del 2021, marcado para todo el mundo por la epidemia de la COVID, se pone con mucho, es decir, con mucho rigor, se trabaja con mucho rigor el uso del Moodle como plataforma en todas las universidades cubanas, tanto para el pregrado por el posgrado, caracterizando este periodo por un periodo de mucha adaptabilidad, de creatividad de nuestros profesores, también por una formación intensiva del claustro, aunque ya con anterioridad se había venido preparando, pero que en este periodo hubo que hacer un intensivo en la formación de nuestro claustro en función de lograr esa continuidad de estudios a pesar de la pandemia. Al igual que la integración de las TIC en todo el proceso educativo, en el caso de la enseñanza de la matemática universitaria también ha tenido su evolución histórica, la cual nosotros queremos, bueno, compartir con ustedes. Ya desde el año 1990, nuestros profesores empezaron a usar asistentes matemáticos, como el Deriver, MATLAB y otros asistente en sus clases, de manera personal, de manera intencionada, incluso por algunos colectivos de carrera. Ya en la década del 2000, es decir, con el inicio del siglo, los profesores de matemática empezaron a crear sus páginas web docentes que le permitían organizar sus materiales, su software y las guías que le podían dar a los estudiantes. Y se empieza a trabajar con mucha intensidad los materiales que se encontraban en internet. Entonces, nuestros profesores empezaron a combinar sus conocimientos con los conocimientos que encontraban de otros colegas en el mundo. Y empezó a enriquecerse la preparación universitaria incluso con colaboraciones internacionales. En el 2005, muy acorde con esta indicación o esta del Ministerio de Educación Superior de la creación de sistemas de medios integrados y el uso de software libre, empezaron a crearse sistemas de medios integrados en diferentes universidades. Nosotros en esta presentación vamos a exponer a continuación la experiencia de nuestra universidad y también en la creación de objetos de aprendizaje.
en diferentes universidades, como la Universidad de La Habana, la Universidad de Agraria de La Habana, la CUJAE, etc. Hasta llegar al uso del Moodle en diferentes modalidades, ya sea en el curso regular diurno, en el curso regular por encuentros, que tiene las modalidades presencial y semipresencial, hasta llegar a la distancia que ya, como habíamos dicho, se ha marcado en estos últimos tiempos la enseñanza de la matemática en esta modalidad a causa de la COVID, no solo en el pregrado, sino también en el posgrado. Es importante decir que aunque hemos llegado aquí, no hemos dejado ni de utilizar los sistemas de medios integrados, ni de utilizar el software libre, ni de incluso hay algunos profesores que mantienen alguna de sus páginas web, aun cuando ya hemos trabajado de la web 1.0 a la web 2.0 con el uso del Moodle y de otras herramientas. Esto lo que se ha ido perfeccionando e integrando en el uso del Moodle, al igual que el uso de asistentes matemáticos. Por tanto, esto ha sido una evolución que no desatiende las anteriores fases por las que hemos trabajado, sino que las va integrando en perfeccionar el uso de las tecnologías en nuestras clases de matemáticas en Cuba. Nos acercamos a los fundamentos teóricos para desarrollar la comprensión matemática en los estudiantes universitarios, auxiliándonos de la tecnología. En nuestra universidad desarrollamos varias tesis de maestría y de doctorado que fundamentaron durante varios años esta integración de las tecnologías en diferentes carreras universitarias, como fueron las ciencias farmacéuticas, las ciencias agropecuarias, las ciencias técnicas y las ciencias básicas. El desarrollo de la comprensión matemática con el uso de las TIC en estas tesis que nosotros estamos hablando, en estos proyectos de investigación, tuvieron cuatro núcleos fundamentales en el trabajo teórico, es decir, la visualización de la matemática, la motivación, la fundamentación del uso de las tecnologías y la comprensión matemática. Son los núcleos fundamentales teóricos que utilizamos para trabajar esta integración. Por último, no queremos terminar nuestra charla sin proponerles y socializar algunas de las experiencias didácticas que desde la Universidad Central Marta Abreu de las Villas hemos desarrollado durante varios años para el uso de la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero buscando un aprendizaje cada vez más significativo y más en contexto de nuestro desarrollo. Este sistema de medios integrados llamado Universimat, que se creó, se diseñó desde un grupo de investigación de nuestra Universidad Central Marta Abreu de las Villas, tuvo en cuenta que el estudiante que cursaba la matemática ya en las sedes universitarias, muchas veces había mucho tiempo que había dejado de estudiar matemática y que era añadido esa dificultad que tienen normalmente los estudiantes que llegan al primer año de la universidad, que hacía mucho tiempo que estaba alejado del estudio de las matemáticas. Por tanto, se hizo necesario hacer una recopilación, una organización de la información de los diferentes núcleos temáticos que pudieran trabajar en cada una de las carreras que nosotros teníamos en nuestra sede y que era fundamental que los estudiantes conocieran los conceptos fundamentales, que pudieran utilizar los conocimientos, que pudieran estudiar individualmente y que el profesor pudiera interactuar por eso. Con ellos. Por tanto, de cada una de las asignaturas que montamos en este sistema de medios, también pusimos el programa de la asignatura, las guías de estudio, dentro de las guías de estudio, las temáticas fundamentales, guías de cada uno de los temas e incluso ejercicios propuestos y resueltos. Así como también hicimos la recopilación de asistentes matemáticos y de graficadores y de algunos entrenadores inteligentes también desarrollados por otro grupo de investigación de la universidad. En la universidad tenemos un departamento de computación en el cual había profesores que trabajaban de conjunto con nosotros, con los profesores de matemáticas. Y este sistema integrado de medios, tenemos que decir, que llegó a ser utilizado
Fue utilizado en todo el país por todas las carreras que estaban en las sedes universitarias. Bueno, al igual que en el resto del país, en nuestra universidad se transitó desde el uso de los... la experiencia anterior era para la modalidad semipresencial en la sede universitaria. Ya esta experiencia ha sido para tanto para la presencial como hasta llegar a la distancia, desde el uso de software matemático, pasando por el uso de internet como un elemento innovador para el curso de matemática presencial, combinándolo con las formas organizativas de seminarios, talleres, etcétera, pasando por un modelo didáctico para desarrollar la comprensión en estudiantes de primer año universitario, esto fue el resultado de una tesis doctoral, hasta llegar al 2014 con el uso didáctico del entorno virtual Moodle para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática universitaria presencial, con fundamentos teóricos para esto, por lo cual ya a partir de esta década, esta segunda década, nosotros empezamos a trabajar el Moodle en la presencialidad de todas las carreras universitarias. Ya en el 2021, el Moodle se transformó en un entorno virtual con potencialidades para el uso del modelo de aula invertida al trabajar la educación a distancia. Por ejemplo, esta es una pantalla donde se utiliza una lección para el trabajo del uso de software matemático en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario, donde el estudiante estudia y se autoevalúa y ya viene a la clase a analizar, en el caso de la semipresencialidad o en la distancia, a través de un foro, a debatir sobre todo lo que aprendió en en esta lección. Bueno, para concluir, tenemos que decir que en el proceso de inclusión de las tecnologías de la enseñanza, la comprensión y evaluación de la matemática en los primeros años universitarios se debe propiciar formas completamente diferentes de interacción entre el profesor y el alumno, así como entre los estudiantes mismos, permitiendo a los alumnos realizar de manera sistemática tareas cognitivas complejas, logrando que los estudiantes no desdeñen la matemática que reciben y a su vez no absoluticen las bondades de la tecnología. En el logro de estos propósitos se hace indispensable la formación continua de los profesores acerca de las potencialidades de estas tecnologías, que además están en constante evolución, de la utilización e integración curricular de estos medios y generar contenidos educativos digitales, sin lo cual el profesorado no está en condiciones de desarrollar prácticas pedagógicas de calidad en con estas tecnologías. Muchas gracias. Bueno, pues nuestro próximo invitado es el doctor Carlos Sebrango Rodríguez. Él es profesor titular de la Universidad José Martí Pérez en Santi Espíritu. Es además licenciado en matemática por la Universidad de La Habana y máster en ciencias en matemática aplicada y bioestadística, además de doctor en ciencias matemáticas. Su trabajo tiene que ver con la modelación y la estimación de... Bueno, de parámetros y predicción de muchas, digamos, enfermedades, o sea, sus contribuciones a la modelación matemática, al análisis epidemiológico de varias epidemias, entre ellas la COVID, ha sido muy notable. De hecho, bueno, gracias precisamente a este gran trabajo que él ha realizado, con respecto al análisis epidemiológico de estas enfermedades, recibió el Premio Nacional de la Academia de Ciencias en el 2012 y además el Premio Nacional al Premio Anual de Salud en el 2017. Además, tiene una distinción especial del Ministro de Educación Superior por su la destacada labor y por sus méritos relevantes en el trabajo educativo y docente metodológico. A continuación, el doctor Carlos Sebrango nos hablará sobre las investigaciones sobre la educación matemática en Santi Espíritu. Muy buenas tardes, un caluroso saludo desde el centro de Cuba, desde la provincia de Santi Espíritu. Primero agradecer por la invitación a la mesa redonda, las investigaciones sobre historia de la educación matemática en Cuba, en el marco del sexto Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática.
Dar un saludo a la moderadora, a mi colega de estudio, Tamara Díaz Chan, y un caluroso saludo a los colegas que compartirán conmigo esta mesa redonda. En particular, les voy a hablar sobre las investigaciones sobre educación matemática en nuestra provincia. La Universidad de Santo Espíritu José Martí Pérez fue fundada el 22 de septiembre de 1983. Como ven, es una de las universidades más jóvenes de nuestro país. La universidad está estructurada en 5 facultades, 3 centros de estudio y 7 centros universitarios municipales. Las 5 facultades son las facultades de Ciencias Técnicas y Empresariales, la facultad de Ciencias Pedagógicas, la facultad de Humanidades, la facultad de Ciencias Agropecuarias y la facultad de Cultura Física. Aquí les muestro el mapa de carreras de los centros universitarios municipales, que dijimos que eran 7, la provincia tiene 8 municipios, en este caso hay centros universitarios municipales en 7 de ellos, porque en el San Espíritu está la sede central de la universidad. El departamento de matemáticas y física consta de 4 disciplinas. La disciplina principal integradora, centrada en la carrera de licenciatura en educación matemática, está la disciplina de matemática superior, que es la que tiene que ver con el cálculo diferencial e integral, matemática numérica, diferencial en algunas de las carreras que se imparten en lo que reciben el servicio de nuestro departamento. Está también la disciplina de matemática aplicada, relacionada con las asignaturas de estadística, investigación de operaciones, simulación en algunas de esas carreras. Y la disciplina de física, que por supuesto tiene que ver con aquellas asignaturas relacionadas con la física en cada una de las carreras a las que presta servicio. Una de las acciones de mayor impacto en el Departamento de Matemática y Física ha sido la creación de la Cátedra Honorífica Luis J. Davidson, la cual se debió principalmente a la estrecha vinculación que existía entre el Departamento y el IPBC Eusebio Olivera en el apoyo al entrenamiento de los estudiantes concursantes de matemáticas con resultados alentadores. Otro aspecto fue la certeza de habilidades en la atención a los alumnos talentos en matemáticas y en la preservación de la memoria histórica de la enseñanza de la matemática en el territorio. Y también inspirado en las ideas de ese prestigioso matemático y excelente maestro en toda la extensión de la palabra, que fue Luis J. Davidson, que en el pasado mes de septiembre se cumpliría el centenario de su natalicio. Luis J. Davidson era de esas personas grandes por su profesionalidad y título, pero más grande aún por sus valores humanos. La Cátedra Honorífica Luis J. Davidson la preside la máster en ciencia y profesora de nuestro departamento, María Catalina Rodríguez Felipe, y tiene como objetivos principales la creación de espacios de intercambio entre profesores, profesionales, niños, sobre temas específicos de la matemática, su aplicación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de talento en esta ciencia. Como un segundo objetivo, elevar la motivación por el estudio de la matemática y la orientación profesional hacia carreras afines. Como un tercer objetivo, estimular y favorecer el desarrollo del talento matemático y capacitar y o asesorar a docentes para el desarrollo del talento matemático en estas edades. Y como un cuarto objetivo, investigar sobre la vida y obra y divulgar los principales aportes de los pedagogos cubanos y espirituanos al proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. La primera investigación doctoral se desarrolló por la profesora Zaida Cuello González en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y trató sobre un sistema de ejercicios sobre estructuras algebraicas para los institutos superiores pedagógicos. Este profe es el profesor del Instituto Superior Pedagógico Capitán Cimpiro Blanco, en este momento trabaja en la UCI. Durante un periodo de aproximadamente 10 años, los profesores del Instituto Superior Pedagógico Cimpiro Blanco Núñez participaron en las denominadas investigaciones ramales que coordinaba el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y que en el caso de la matemática dirigía el destacado investigador Luis Campestruz Pérez. La más importante de estas investigaciones fue la dedicada a las ecuaciones y funciones cuadráticas, que sirvió de base para la elaboración del capítulo homónimo del texto de matemática de noveno grado y las orientaciones metodológicas correspondientes a esa unidad del programa. Otro resultado importante en este periodo, en el año 1997,
Fue la tesis doctoral del profesor Pastor Torres Lima, en el cual vinculaba la computación con la enseñanza de la matemática. Estaba titulada Influencias de la computación en la enseñanza de la matemática. En el año 2000 defendí la tercera tesis doctoral llevada a cabo por el profesor de la Universidad de San Espíritu, Armando Bullosa Torresilla, sobre el tema sobre diseño curricular, y estaba titulada Fundamento y Programa de la Disciplina Matemática para la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Un momento importante en el desarrollo de investigaciones de matemática educativa lo constituyó el desarrollo en la provincia de la maestría en didáctica de la matemática del Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, donde se realizaron 20 investigaciones sobre temas relacionados con la resolución de problemas matemáticos, el diseño curricular, la integración de conceptos matemáticos, la comunicación matemática, la formación de conceptos, la formación y desarrollo de la habilidad de estimar, etc. Uno de los periodos de mayor auge del desarrollo de investigaciones de la educación matemática fue en el periodo este del 2003 al 2007, al 2010, disculpen, donde se desarrollaron dos proyectos de investigación en el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad Pedagógica, que fueron la estrategia para la evaluación de los resultados del aprendizaje de la matemática de los estudiantes del nivel preuniversitario en la provincia de Santo Espíritu, y las relaciones interdisciplinarias entre la matemática y la física en el preuniversitario. Ambas, en este caso, estaban dirigidas por el profesor Aldo Medardo Ruiz Pérez. La cuarta investigación doctoral desarrollada en la provincia fue desarrollada en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona, que correspondió al profesor Mario Armando Gómez Hernández. También en este periodo, en el año 2007, defendió la tesis doctoral el profesor Aldo Medardo Ruiz. También en este periodo resultan importantes las investigaciones de 2006 a 2009 desarrolladas como parte del trabajo de tesis en la maestría en ciencias de la educación de la Universidad de Santo Espíritu José Martí Pérez, relacionadas con el álgebra lineal, la enseñanza de la estadística en la carrera de medicina. También en esta maestría estuvieron insertados varios profesores de los preuniversitarios de nuestra provincia, sobre todo del IPBC Eusebio Olivera. En el 2009 se defiende la primera tesis doctoral de educación matemática, pero para la educación primaria, y fue desarrollada por la profesora de la Facultad de Ciencias Pedagógicas, Carmen Díaz Quintanilla. Se defendió la tesis doctoral del profesor de un CUM, sí, de un centro de universitario municipal, en este caso del CUM de Yaguar, del profesor Helio Tomás Montes de Oca. Tuvo lugar en el 2010-2018 y lo constituyó las investigaciones doctorales desarrolladas en colaboración con la Universidad de Oriente, coordinada en este caso por el profesor Homero, en la etapa del 2009 al 2014, donde se formaron tres doctores en ciencias pedagógicas de la provincia. La primera tesis fue desarrollada por el profesor Juan Oliver Ventura. En el periodo del 2015-2008, en estos años, las investigaciones sobre la temática se han desarrollado dentro de proyectos más abarcadores y se ha encaminado de manera general a la formación didáctica de los profesores de matemática e información. Y dentro de estos proyectos se han defendido cuatro tesis doctorales. Actualmente se encuentran en desarrollo cuatro tesis doctorales en nuestro departamento. Los principales espacios de socialización de los resultados de las investigaciones matemáticas mencionadas previamente constituyen los eventos de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación, eventos con PUMAT. Están también los congresos de pedagogía y universidad, desde el nivel de base hasta el nivel provincial y nacional. El evento FIMAT en la extinta Universidad Pedagógica José de la Luz y Caballero en Holguín. El evento internacional Yayao Ciencia de nuestra universidad. La reunión latinoamericana de matemática educativa RELME. Y la publicación de artículos en revistas como Pedagogía y Sociedad, Unión, Número,
Conrado, Educación de Costa Rica, el ALME, etc. A modo de conclusión, podemos decir que desde la fundación de la Universidad de San Espíritu se han defendido 14 tesis doctorales en ciencias de educación relacionadas con la educación matemática, que con el inicio del siglo XXI se han incrementado las investigaciones relacionadas con la educación matemática en la provincia, debido fundamentalmente al trabajo con proyectos, el desarrollo de dos maestrías, una en didáctica con la Universidad de Holguín y otra en ciencias de la educación en nuestra provincia, y dos programas doctorales, uno coordinado con la Universidad de Oriente y otro el que se desarrolla aquí en nuestra universidad. Actualmente existen perspectivas de futuras investigaciones en el área de la educación matemática en la provincia y esto se evidencia a través de cuatro proyectos doctorales que se encuentran en desarrollo. Y con una panorámica del desarrollo de las investigaciones sobre educación matemática en la provincia, la presentación constituye un primer paso en esta línea, con la intención de aportar a la historia de las investigaciones sobre educación matemática en la provincia de Santo Espíritu, en Cuba y en Iberoamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Cebrango. Bueno, nuestro último invitado es el doctor Eloy Arteaga Valdés. Él es profesor titular de la Universidad de Cienfuegos. Es licenciado en Educación Matemática y doctor en Ciencias Pedagógicas y ha trabajado más de 32 años en la formación de profesores de matemáticas. Es miembro de la Comisión Nacional de Matemáticas del Ministerio de Educación Superior y de la Comisión Nacional de la Carrera Licenciatura en Educación Matemática. Ha desarrollado cursos de posgrado en diversos países como Panamá, México, Ecuador. Ha colaborado como asesor en la Oficina de Proyectos Educativos de la Secretaría de Educación del Estado Mexicano de Nayarit y en la Dirección de Currículo del Viceministerio de Programas de Desarrollo Académico de Venezuela y como profesor invitado en la Universidad Metropolitana de Ecuador. Ha desarrollado conferencias magistrales en varias escuelas internacionales como la Escuela Internacional de Verano de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. Por sus aportes al desarrollo de la educación cubana, ha sido condecorado con varias medallas, como la Distinción por la Educación Cubana, la Medalla José Tey y la Orden Fran País de segundo grado que otorga el Ministerio de Educación. El doctor Eloy nos va a hablar hoy sobre la utilización de la historia de la matemática en la formación de profesores de matemática en Cuba. Bueno, pues ahora les voy a compartir su presentación. Muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como ya se había anunciado, nosotros vamos a estar hablando en esta mesa redonda acerca de la utilización de la historia de la matemática en la formación de profesores de matemática en Cuba. Para a iniciar este tema, creemos conveniente hacer acerca de la formación de profesores de matemática en Cuba. Para ello, nosotros hemos dividido en dos grandes periodos la formación de profesores de matemática en Cuba: un periodo anterior a 1959 y un periodo posterior a 1959. Ustedes recordarán que en 1959 fue el año en que triunfó la Revolución Cubana. Bueno, en primer lugar, es necesario aclarar que antes de 1959 no existía en Cuba una carrera específica para formar profesores de matemáticas. Muchos de los profesores que se encargaban de impartir estas asignaturas, sobre todo en la enseñanza preuniversitaria, eran graduados de la Escuela de Ciencias de la Universidad de La Habana, donde se formaba un físico, químico, matemático, y que estos, una vez graduados, pues buscaban empleo o se ubicaban como profesores de matemáticas en los institutos de segunda enseñanza. Aunque el doctor Carlos Sánchez, aquí presente en un artículo en el 2016, plantea que existían carreras universitarias que incluían la formación de docentes, principalmente para los institutos de segunda enseñanza, es decir, el nivel medio superior. Los profesores que impartían clases antes de 1959 en las secundarias básicas, pues procedían generalmente de
de las escuelas normales de maestros, que habían 6 en todo el país. Posterior a 1959, se comienza en Cuba la formación acelerada de profesores de matemáticas, sobre todo para la secundaria básica y el preuniversitario, es decir, el nivel medio superior. Es así como nosotros hemos identificado, después del triunfo de la revolución, 5 periodos que marcan distintas particularidades de la formación de profesores de matemática en el país. Un periodo que va de 1960 a 1990, que es la creación de las carreras para la formación de profesores matemáticas. Otro periodo que va de 1990 al 2001 y que hemos identificado como del perfil especializado en matemática al doble perfil. Otro periodo que va del 2001 al 2008, pérdida del perfil especializado de matemática. Otro periodo que va del 2008 al 2015, retorno al doble perfil. Y un periodo que va desde 2016 hasta la actualidad, que se caracteriza por el rescate del perfil especializado en matemática. Todos estos cambios que se han venido produciendo desde el triunfo de la revolución, por supuesto, responden a necesidades históricas que ha tenido nuestro país en relación con la formación de profesores de matemática. Ahora, en el periodo que va de 1960 a 1990, que denominamos creación de las carreras para la formación de profesores de matemática, vamos a señalar que en el 1960, es decir, un año después que triunfa la revolución, se crean los Institutos Superiores de Educación, por sus siglas ICE, que en 1963 cambian su nombre por Institutos de Superación Educacional, y en 1975, cuando se inicia en Cuba el primer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, comienzan a llamarse Institutos de Perfeccionamiento Educacional, ya desaparecidos, por supuesto. En la misión de estos institutos se encontraban, entre otros, la formación y titulación de profesores de matemáticas para la secundaria básica. Esta carrera prácticamente la cursaban profesores que se encontraban en ejercicio y que no poseían el título idóneo para trabajar en este nivel de enseñanza. Posteriormente, en el año 64, se crean los institutos pedagógicos como facultades de educación superior atendidos por las universidades de La Habana, la región occidental, Las Villas, la región central, y Santiago de Cuba, la región oriental. En estas universidades habían 2 secciones, o en estas facultades, una que se dedicaba a formar profesores para impartir tanto física como matemática en la secundaria básica, y otra sección donde se formaban o bien profesores de matemática o bien profesores de física. Ya en 1972 se produce una explosión de matrícula en el país y entonces se hace necesario crear el destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenés, donde ingresaban jóvenes de 15 a 17 años que, una vez culminado el 10º grado, se incorporaran a una carrera de perfil pedagógico. Es bueno aclarar que estos jóvenes recibían una formación durante 5 años en una sesión, y en otra sesión pues cumplimentaban la parte académica correspondiente a la carrera. Después que terminaban los 5 años, pues completaban sus estudios 2 años más, y de esa manera se le entregaba el título de licenciados en educación, en este caso especialidad matemática, idóneo para trabajar en la educación media básica, en la educación media superior, y los más aventajados pues también se incorporaron a impartir clases en las diferentes universidades. Ya en 1976 surgen los primeros 12 institutos superiores pedagógicos, que uno en cada provincia de las que existían en aquel momento en el país, que, aprovechando las experiencias acumuladas por los fundadores a través de las escuelas normales, las facultades de pedagogía de las universidades, los diversos planos de formación emergente de profesores, las escuelas pedagógicas, los institutos pedagógicos y los institutos de perfeccionamiento educacional. En el curso 77-78 se pone en vigor el plan de estudios A de la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Matemática, y en el curso 82-83 se pone en vigor el plan de estudios B. De 1990 al 2001,
que denominamos del perfil especializado en matemática, el doble perfil, comenzamos aclarando que en el curso 90-91 la carrera se concibe con doble perfil. Es decir, de esta manera se comenzó a formar un licenciado en matemática computación a través del plan de estudio C vigente hasta este vigente a partir de este curso. Es importante aclarar que una de las dificultades que tuvo este plan de estudio C era que la mayoría de los alumnos se inclinaban más hacia la computación que hacia la matemática. Y aunque salían preparados, o sea, se egresaban para dar clases en cualquiera de las dos asignaturas, pues obviamente se inclinaban más hacia la computación. Como resultado de la validación de estos planes de estudio, ya en el 2001-2008 se pierde el perfil especializado en matemática al surgir la carrera profesor general integral de secundaria básica a partir del curso 2001-2002, una carrera que preparaba profesores para la secundaria básica, pero que no eran especialistas en ninguna asignatura en particular, aunque sí se dedicaban a impartir todas las asignaturas. También en este curso surgen las carreras Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Humanidades, bajo la atención de la Facultad de Educación Superior, Media Superior, en el curso 2003. Esto básicamente se hacía para lograr una mayor interdisciplinariedad en la formación de profesores y de preparación del personal docente de matemáticas. Debido a la validación de este plan de estudio, a las dificultades que se presentaron, pues entonces ya en el 2008 al 2015 se retorna nuevamente al doble perfil. O sea, en este curso 2007-2008, los estudiantes que permanecían en este año pues podían incorporarse a la nueva carrera, y es así como en el curso 2010-2011 se pone en vigor el plan de estudios D de la carrera, licenciatura en educación, especialidad matemática y física. Es decir, se preparaban los profesores tanto para impartir matemática y para impartir física. De hecho, la práctica laboral que hacían, la hacían primero en una asignatura y después en otra, y con esto se esperaba satisfacer las necesidades de profesores de matemática y física, algo que no se logró porque los alumnos se inclinaban más hacia la matemática que hacia la física. Ya en el 2016 hasta la actualidad, que denominamos rescate del perfil actualizado en matemática, entra en vigor el plan de estudios E de la carrera, que ahora se llama licenciatura en educación matemática. O sea, se retoma el perfil especializado en la asignatura, una carrera con una duración de 4 años. Ahora, ¿qué rol desempeñaba la historia de la matemática en los diferentes planes de formación de profesores de matemática? Bueno, en primer lugar, es importante aclarar que en ninguno de los planes de estudio se incluyó una disciplina académica o asignatura con el nombre de historia de la matemática. En la primera etapa que destacamos del periodo después de 1959, en ninguna de las carreras que se habían establecido se incluía la historia de la matemática. O sea, no se incluyó en la formación de profesores de matemática para secundaria básica, ni tampoco en la carrera profesoral de superior de matemática. A partir del plan A, pues se incluían algunos seminarios sobre historia de la matemática, sobre todo en el último año de la carrera, como parte de la disciplina cursos y seminarios especiales, donde se impartían algunos cursos, algunos seminarios sobre la historia de la matemática. Como afirmaron los colombianos Torres, Guacanem y Arboleda en el 2014, la historia de la matemática se incluía como postre, pero nunca como plato fuerte del currículo. Una situación que no es privativa de Cuba, sino de muchos países del mundo. ¿Qué pasó entonces cuando se inicia el plan de estudios E de la carrera? O sea, cuando estábamos diseñando el plan de estudios E de la carrera. Bueno, en realidad, en la malla curricular de la carrera, no había espacio en el fondo de tiempo para incluir la asignatura Historia de la Matemática. De esta manera, en una de las últimas reuniones que tuvimos,
le dimos la sugerencia a los profesores miembros de la Comisión Nacional de Carrera que se incluyera la historia de la matemática como parte de su currículo propio. Esto fue una de las cosas que llamó la atención a los participantes y prácticamente fue una idea acogida unánimemente por todos los participantes en la Comisión Nacional, y eso hace que en el currículo propio de la carrera en las distintas universidades del país existe una asignatura que se llama Historia de la Matemática. En el caso particular de Cienfuegos, nosotros incluimos una asignatura que se llama Historia y Filosofía de las Matemáticas, o sea, dos asignaturas. No separamos la historia de la filosofía por la importancia que tienen ambas cosas en la formación del profesor de matemáticas. Pero también sucedió, lo que ocurrió en otros planes de estudio. O sea, se ubicó la asignatura en el último año de la carrera, es decir, en los últimos dos semestres, como postre. Y entonces, para evitar que los alumnos llegaran a este año sin conocimientos acerca de la historia de la asignatura, pues decidimos acá en la Universidad de Cienfuegos incluir la historia de la matemática como un eje transversal a toda la formación durante los cuatro años de la carrera. Esto permitió que los profesores de análisis matemático, los profesores de geometría, los profesores de álgebra, incluyeran como parte del contenido de sus asignaturas cuestiones relacionadas con la historia de la matemática. Ahora, ¿por qué es importante el dominio de la historia y la filosofía de las matemáticas para un licenciado en educación matemática? Bueno, en primer lugar, podemos decir que si bien es cierto que no hay ningún científico que trabaje creadoramente que no se dedique a la historia de su ciencia, también es cierto que no debe existir ningún educador matemático que enseñe de forma creativa que lo haga al margen de la historia y la filosofía de la matemática. Ambas asignaturas aportan conocimientos interesantes que posteriormente el futuro profesor de matemática puede tomar para elaborar diferentes propuestas didácticas para abordar determinados contenidos matemáticos en la escuela. Es importante aclarar que el presidente de nuestro país le ha dado una gran importancia a la historia de la matemática en la enseñanza de la matemática en nuestro país. Cuestión esta que ha manifestado en varias reuniones que ha tenido con el claustro de profesores de Matemática y Física de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana, donde ha enfatizado en la necesidad de que los profesores de matemática hablen y cuenten sobre la historia de las matemáticas y de los buenos matemáticos. En segundo lugar, es importante estas asignaturas para desterrar definitivamente lo que el español Daniel Gil y otros investigadores cubanos y españoles han identificado como una visión deformada de la ciencia y la actividad científica que tenemos y transmitimos, que es el enfoque a problemático y a histórico, que es precisamente fruto de esas concepciones erróneas que aún predominan en los profesores. En tercer lugar, porque coincidimos con De Amor en el 2007, cuando planteaba que la didáctica de la matemática sin su historia y su epistemología eran una herramienta muy potente que ninguno sabe usar plenamente. En cuarto lugar, por las potencialidades didácticas y educativas en sentido general que tiene la historia de la matemática. En quinto lugar, para materializar por una parte una de las normas didácticas sugeridas por el prestigioso matemático y educador matemático español Pedro Puig Adán en 1955, que fue uno de los miembros fundadores de la Comisión Internacional para el Estudio y el Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática, y cito: no olvidar el origen concreto de la matemática ni los procesos históricos de su evolución. Y por otra parte también, para poner en práctica uno de los cambios metodológicos sugeridos por el doctor Miguel de Guzmán cuando fuera presidente de la Comisión Internacional de Matemática Educativa, es decir, la utilización de la historia en la educación matemática. ¿Cuándo surge en nuestro país el interés por la inclusión de contenidos de historia de la matemática? Esto surge en nuestro país en el siglo XX, antes del triunfo de la Revolución. Y en esto se destaca la doctora Dulce María Escalona, que vivió entre 1901 y 1976.
La doctora Escalona era partidaria de la inclusión de contenidos relacionados con la historia de la matemática en los textos de matemática. Aunque es bueno aclarar que muchos textos de matemática que se utilizaban antes de 1959, y pongo un ejemplo, el ejemplo de los textos de Baldor, donde se incluyen imágenes con algunos datos biográficos relacionados con grandes matemáticos en distintos capítulos del libro. ¿Cómo se ha concretado esta idea de la doctora Escalona en los libros de texto de matemática en la escuela cubana? Bueno, hemos realizado un estudio acá en la Universidad de Cienfuegos, que concluyó con la defensa de una tesis de maestría, para, entre otras cosas, se determinaron, o sea, se hizo una revisión de los libros de texto, programas y orientaciones metodológicas de matemática que se utilizan en la escuela cubana desde 1960 a la actualidad, para ver cómo se incluían los contenidos de historia de la matemática en el currículo. Bueno, en primer lugar, una de las cosas es que, como dijimos ya, las reseñas, breves reseñas históricas al inicio y al final de los capítulos, donde se hace alusión a matemáticas y sus aportes a esta ciencia. Una muy escueta referencia histórica que prácticamente no servía de mucho. Se relataban algunas anécdotas interesantes de carácter histórico relacionado con obras de algunos matemáticos, se ofrecían datos biográficos de algunos de ellos, se hacían referencia a procedimientos que fueron utilizados por esos matemáticos para la obtención de algunos conocimientos, y en algunos casos se planteaban ejercicios y problemas curiosos. Otro de los promotores en destacar la importancia de la utilización de los contenidos de la historia de la matemática en el currículo fue el doctor Luis Davison, que vivió entre 1921 y 2011, autor del libro Ecuaciones y Matemáticas. En el prólogo de este libro, él destaca la importancia que tiene para el profesor conocer historia de la matemática. Es decir, él decía que el profesor debe lograr que los alumnos lean materiales diversos, en especial sobre historia de las matemáticas, lo cual le permitía imbricar, siempre que el programa lo permitía, los asuntos que tratan con anécdotas y pasajes de la historia de la matemática. O sea, Davison estaba consciente de la importancia de la historia de la matemática como elemento motivacional y además para enriquecer la cultura de los estudiantes. ¿Cómo se han concretado estas ideas del doctor Davison en la enseñanza de la matemática en la escuela cubana? Bueno, un estudio reciente del 2020 realizado por investigadores de la Universidad Cubana de Urquín y la Universidad Antonio Mariño y la Pedagógica y Tecnológica de Colombia revelan una escasa utilización de los recursos de historia de la matemática en el proceso de la enseñanza de la asignatura, y muy asociado con esto la insuficiente preparación de los profesores para tratar contenidos relacionados con la historia de la matemática en la enseñanza. Finalmente, nosotros queremos establecer dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, para hacer uso eficiente de la historia de la matemática en su enseñanza, no basta con incluir contenido histórico en los libros de texto. Se requiere, por una parte, una buena preparación de los profesores en esta disciplina, y por otra, que sea declarado explícitamente en el currículo, cosa que no es así, a pesar del énfasis que se expone en en estos aspectos en el actual perfeccionamiento del plan de estudio de la asignatura. Y a pesar de la utilización de la historia de la matemática, o a pesar de que esta se encuentra implícita en los lineamientos para la enseñanza de la matemática en la escuela, específicamente en el primero de los lineamientos, pues no se hace un uso adecuado de ella. Y eso es lo que tenemos en relación con la utilización de la historia en la formación de profesores de matemática. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Eloy por su magnífica presentación. Y bueno, no sé si no queda mucho tiempo para las preguntas. Los organizadores me tienen que decir si es que se puede o no se puede. Bueno, nos dicen por acá que se nos agotó el tiempo. De todas formas, bueno, siempre ustedes, si hay preguntas, bueno, nos las pueden hacer llegar y nosotros después se las podemos hacer llegar a los expositores para que ustedes bueno, puedan discutir, interactuar con ellos posteriormente. Entonces, bueno, no sé si el profesor Carlos Sánchez quiere hacer alguna cosa o Carlos Sebrango para cerrar. Ustedes que están acá en la mesa. Yo quería hacer un comentario.
si es posible, breve, brevemente, es que lo que ha sucedido en las ciencias pedagógicas no ha sucedido ni en la Universidad de La Habana ni en los planes generales de todas las carreras de matemáticas. Nosotros desde el plan A se incluyó la disciplina de historia y metodología de la matemática, con una asignatura fija de historia de la matemática que se daba en el último año. Antes era el quinto año, ahora que la carrera es de 4, se sigue dando en 4 años. O sea, se comenzó en el plan A en el último año, y por supuesto, fue en el año 81 que dimos el curso. Lo sé bien porque, bueno, fui yo el que di ese primer curso. Y bueno, lo sigo dando ahora, con algunos momentos que he tenido que viajar, etcétera, y que me han sustituido. Pero yo soy el profesor principal de historia de la matemática, y eso es una disciplina fija en los planes de estudio de matemática, de la carrera de matemática. Porque igual que muy correctamente el doctor Eloy Artiaga nos decía la importancia que tiene, que estoy plenamente de acuerdo con lo que él dijo, para la formación de profesores de la enseñanza media y general, pues también lo es para los profesores de enseñanza superior y para los investigadores, porque un poco que le abre las entendederas de qué cosa estamos haciendo, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos en la matemática. Y eso es lo que nos enseña la historia, entre muchas otras cosas que, bueno, ahora no tenemos tiempo, pero quiero decir eso, quería aclarar de que sí, hace rato, hace tiempo, hace unos cuantos años, desde el año 81 exactamente, o sea que se cumplen ahora 40 años que se vienen dando los cursos de disciplina de historia y metodología de la matemática, pues la historia obligatoria para todos los estudiantes, la metodología es opcional, esa sí la hacemos opcional, la parte filosófica, como él decía, la parte de metodología de la matemática es opcional, es optativa, pero la historia es obligatoria para todos los estudiantes. Todos los estudiantes tienen que tener su formación en algún momento. Está organizada para que sea como postre, como dice el profesor Arboleda, como el postre, pero bueno, es el postre, pero un postre con toda la azúcar, el sabor universal y cubano. Muchas gracias, profesor. Sí. No sé si Carlos Sebrango quiere decir alguna palabra final. Bueno. No, solo agradecer la invitación y las exposiciones de mis colegas. Muy agradecido por la invitación, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, se nos acabó el tiempo. O sea, teníamos una pregunta para la doctora Aida, pero bueno, ella no se encuentra, desgraciadamente no pudo conectarse por la plataforma, así que bueno, yo le haré llegar su pregunta, no se preocupe, está muy interesante, pero tiene que ver con el uso de las tecnologías ahora en tiempos de pandemia, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y de hecho los estamos invitando a todos ahora a, bueno, pues asistir a la próxima actividad que es la mesa redonda que cierra precisamente este Congreso Iberoamericano de Historia de la educación matemática en Iberoamérica. Hasta pronto, muchas gracias a todos, muy agradecidos y espero que les haya sido muy interesante. Chao. Thank you.